pesadilla, estoy soñando. No pude evitarlo, Carlos, no pude dejar que viniera solo. ¿Cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿Cómo llegaste hasta acá? Yo adapté la luz transpiradora con el ventilador viejo que teníamos en el fondo, ¿te acordás? Es una copla en pleno vuelo. Y entonces... Ay, es un chiste, ve que no tiene sentido del humor. Esto no es un chiste, mamá. ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está Ronnie? Decime una cosa, ¿vos te parece necesario? Todo esto es lindo. Te pregunté dónde está Ronnie, mamá. Tenés que ir a hacer amor, pero es bonito. Aquí base. Estabilización a 34 grados. ¡Ah! ¡Ah! Estamos saliendo de la atmósfera, mamá. ¡Ah! Mamá, apaga ese aparato. ¿Qué sé yo? No sé, llamar a Mirta. Ay, yo digo, ¿por qué me toca a mí siempre la peor compañía? Mamá, apaga ese aparato. ¿Eh? Sí, es la voz de Carlos, sí. Nervioso, como siempre. Mamá, puede interferir con los controles, apagada. ¿Sí? Ay, qué mamá. Divina, le digo. Te mando un beso grande, grandísimo. ¡Que se vaya a cagar! Claro, te mando un beso. Mamá, ¿eh? Te dije que apagues, mamá. Acá en la nave. Mamá. ¿Cómo en qué nave? Pero te dije que el nene salió hoy para mate. Apaga ese aparato. ¿Sí? ¿Mamá? Sí, así de venir, sí. ¡No! ¡No hagas ninguna locura, no! Vos sabés muy bien cuáles son mis prioridades. ¡Mamá, apaga ese aparato! ¡El torito! ¡Hacete! ¡Cállate! ¡Se sienta acá, mamá! ¡Torito! Esta coca es el colmo del despiste, mira. Vive olvidándose de todo. Me la encajan a mí y no ganamos una sola partida. Mira, yo la verdad no pienso ir más. Yo no estoy para perder el tiempo con esas viejas. Mira lo que te traje, mira. ¡No, mira! ¡Carlito no está! Sí que está, Carlito. Sí ¡no, que está. No está! Sí que está, mira. Tómate un vasito de Nesquik, dale. Hasta el fondo, vas a ver cómo te reconforta, dale. ¿Nesquik? Sí, Nesquik. Van. ¡No! No. 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 Ok, bueno. Ay, Charles. Ay, nada, qué sé yo. Como dicen los adolescentes, ¿no? Yo, qué sé yo, tipo que... Yo sé que es una cosa bastante heavy. ¡Basta, mamá! Ok, bueno, basta. Nada, bueno. Nada, ok, bueno, listo. Listo. Fui demasiado directa, ¿eh? Tipo que, qué sé yo sabía que no te iba a quedar bien. ¡Basta! Yo sabía, ¿eh? ¡Basta! ¿Sabes? Yo hace un rato recordaba cuando falleció tu querido padre. Los primeros tiempos, vos te venías a la cama y te acurrucabas junto a mí. ¡Ay, parecías un angelito! Es como si te estuviera viendo, mira. Sí. Otras veces no. Otras veces te agitabas. Tenías unas pesadillas tremendas, ¿sí? Empezabas a llamarme en sueños, pidiéndome ayuda, como si te hubieras perdido en algún bosque o en algún lugar extraño y amenazante. Mami, aquí estoy. Ayúdame, mamá. Mentís. Aquí estoy. Mentís. ¿Cómo que mientes? Sí, mentís, que eras vos la que me pedías a mí que duerma en tu cama. Eras mi hijito afectuoso y sensitivo. Cuando pasó lo de papá yo tenía 18 años, mamá, 18 tenía. Bueno, basta. Es inútil discutir. No querés ver la realidad, Carlos. Y que un astronauta no quiera ver la realidad, bueno, eso sí que es grave. No sé. ¿No? Acá para mamá. Dónde. Ay, mamá. Ay, ¿para dónde se cae? Mamá, no sé, estoy ¿qué? Mal. Estoy mal, mamá. Mamita. Mamá, estoy sí, mal. Chiquito. ¿Sí, eh? Estoy mal. Sí. Yo no tendría que haber aceptado la misión. No, mi amor. No. Las vacaciones de invierno no eran el momento indicado. Bueno. Siento como una opresión. Oh. ¿Escuchá? Sí, mi amor. Como un desasosiego, mamá. No, chiquita. Creo que la extraño. Sí, extrañas, claro que extrañas. Sí. Sí, la extraño, sí. Mamá. ¿A quién extrañas? ¿Qué te importa? Decime
¿A quién extrañas? Extraña el agua. ¡Ah! ¡Salí de ahí abajo! ¡Te ordeno que salgas de ahí abajo! ¡Vamos a morir! ¡Basta! Debería darte vergüenza. Un astronauta matriculado, por Dios. A ver. ¡Hola! ¡Vamos a morir! ¡Hola! ¡Vamos a morir! ¡Carlos, basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repito, ¿qué pasa? ¡Que vamos a morir! ¡Vas a eso! ¡Vas a basta! Hola, base, cambio. Escúcheme, querido, estamos acá con mi hijo Carlos, y pasando por una zona de chatarra espacial. ¡Ay! ¿Cómo lo sabe? Nosotros sabemos muchas cosas, Yolanda. Y también sabe mi nombre. Y qué hermosa voz que tiene. A que también es locutor, no sé, ¿eh? Bueno, por favor, ahora no se distraiga. No. Yolanda. No. Debe concentrarse. Sí, claro. Esto puede ser muy peligroso. Mi nombre es Peligro, Pimpollo, largue nomás. La computadora madre no funciona. Deme su posición orbital. Posición orbital 7.4, mirando a par 7 y decreciendo, ¿eh? Correcto. Sí. Corrija hasta reubicar punto de encuadre. Sí. Punto de encuadre reubicado, distancia 14 kilómetros, sí. No sé si es importante, pero estoy detectando ionización de arrastre en el casco, ¿no? Active procesador de atmósfera e informe distancia secuencial. Sí. Distancia secuencial, 26.3 kilómetros, ¿puede ser? Sí. Mantenga en 4.0 y desactive CPU. Sí, desactivado. Desactivado. Ahora, con sumo cuidado, vire a par 7.9 y mantenga. Sí, no. Sí, no. Como una leve turbulencia hacia 8.3. No haga caso. No. No haga caso, no. Mantenga hasta superar el punto de impacto. Sí, es muy difícil, querido, pero mantengo. ¡Mantengo! Cuidado con flanco izquierdo. Reubique cuadratura a babor o no podré evitar confrontación. ¡Cuidado! Dígame cuándo. Aguarde el conteo con el registro secuencial alineado. Aguarde el conteo con el registro secuencial alineado. Aguarde el conteo con el registro secuencial alineado en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Bravo! Lo logró. Felicitaciones, Yolanda. El incidente superado. No se registran daños en casco, distancia 24 kilómetros y aumentando. Pedagogía del ser. Conflicto de emociones, coma. Problemas vinculares, coma. Enfermedades psicosomáticas, coma. Trastorno de conducta, punto. Para animarnos a hablar sobre las cosas que más nos duelen. Carlos, es un consultorio nuevo que pusieron cuando estaba la casa de Quiniela, ¿te acordás? ¿Eh? Está muy bien puesto, lleno de plantas. Y un cartel enorme, todo iluminado, que dice Escuela Cognitiva Conductual. Podemos ir el martes que viene, si querés yo te reservo el turno, ¿eh? ¡Cortala! Carlos, vos necesitas ayuno urgente. Sí, Carlos. Seguro. Sí, seguro, sí, mira. Sí, sí. Mira, sos Sagitario, con la luna en Capricornio. Es una mezcla energética rara, difícil. Mira, te seguís haciendo pis en la cama, ¿eh? ¿Sí? Acordate que siempre tuviste problemas para relacionarte con tu prima Ibé. Tu padre no hacía más que repetirme que eras puto. No soy puto. Yo sé que no sos puto, sos astronauta. ¿No ves que la que está loca sos vos? Sí, claro. Mira, Carlos, aunque como madre a mí me duele admitirlo, la verdad, vos siempre estuviste mal de mate. No, señor, no. No, a ver. No. A ver, ¿cuánto siquiera consultamos? A ver. Claro, esa fue siempre tu excusa perfecta para joderme. No, decís que tenés una novia que se llama Laura. Sí, ¿no? ¿Y qué es? Que Laura es tu novia invisible, Carlos. Que Laura no existe. Sí, seguro.
Sí. A ver. A ver, a ver. ¿Por qué no te acordás cuando tenías que jurar la bandera en 4 grados? ¿Eh? ¿Qué pasó? Digo. ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? No, no sé, no me acuerdo qué pasó. ¿Qué pasó? El 20 de junio. Uh-huh. El 20 de junio. ¿Qué pasó? Te había puesto impecable. Todo peinadito para atrás. Los zapatitos nuevos. Las mediecitas nuevas. Precioso. Ahí estábamos mamá y papá. Y todos los papás y todas las mamás de todos los alumnos, todos. Más todos los maestros, la directora, la vicedirectora, el intendente que había llevado un montón de gente, Coca, Alba, Mirta que critica que da gusto. Mira, el señor que no. Que no, 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 me da vergüenza, no, no, me sale delante, me sale delante, Dios mío, es la vergüenza que hiciste pasar a mí y a tu padre, ya estaba loco, totalmente demente. ¡Basta, basta, 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 no me vas a confundir más! Yo ya no soy más Carlitos el pelotudito, ¿me escuchás? Ahora conocí a Laura y además soy astronauta, soy un ser excepcional, ¿entendés? ¡Un elegido en un millón! ¡Un elegido! ¿Sabes que la falta de atmósfera espesa la sangre? Porque no estoy sintiéndome nada bien, ¿no? Yo traje el tensiómetro, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me late los pulmones porque... Se ve que el corazón me desfibrila por el pericardio. No estoy sintiendo, bueno, nada. Carlos, ¿me estás escuchando? Para llevar un pan a la mesa, o sea, había conseguido ese trabajo publicitario.
horario de hombre empanada. De lunes a lunes, 8 horas por día, embutido, embutido, en ese traje de hombre empanada. ¿Cómo se tiene que haber sentido ese pobre santo, Dios mío? ¿Cómo se tiene que haber sentido embutido en ese traje de hombre empanada, bueno, Dios mío? A mí me da tanta pena, ¿no? ¿Vos bueno, te pusiste a pensar alguna vez, eh? No, claro, 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 vos eras muy chiquitito. Tenía 17 años, mamá, en el 2001, ¿no? Fuimos un matrimonio feliz. Feliz, cariñoso, bueno, lo que se dice bien avenido, bueno. Sí, sí. Y cuando murió, cuando murió tu querido padre, yo quedé partida en dos, Carlos. Por eso, aunque te parezca una locura, mirá. Sí, me parece una. Vos sos su continuación, ¿eh? Sos como la prolongación de ese gran amor de mi vida que ha sido tu querido padre. Sí. ¿Eh? Sí. Yo sé que tu salud mental es endeble, yo sé. ¿Eh? Y que este tipo de cosas pueden desequilibrarte, yo sé. Pero estar con otro hombre sería como engañarlo a papi. No, mamá, no vuelvas con eso, mamá. Mamá, no vuelvas con eso. ¡Mírame! Todavía soy joven para amar. Tengo náuseas. Mira, las pasiones humanas son tan curiosas. Mamá. Tan curiosas. Te repasé mis ojos rojos, pero te lo voy a decir igual. ¿Qué? Los primeros tiempos, cuando yo supe que gustaba de vos, no. Hasta pensé en espiarte mientras te duchabas. Voy a vomitar. ¡Yo me te bañé! ¡Yo me bañé desde que eras chiquito! Que puedo contar una a una las poquitas de tu cuerpo. Que te puse Big Papurú a espiarte. ¡Mira, vomita! ¡Qué locura! ¿Lo tiraste al inodoro diciéndome cualquier mentira? Sos un homicida, mamá. Sos una asesina. Te voy a denunciar. Estás enferma. No entendés que si no, vamos a morir. ¡A vos! ¿Entendés? ¡A vos no te entre en esa cabeza de Carlitos el pelo, tudito! ¡Vos y yo somos una familia! ¡Familia! A ver si lo descodificás. ¡La mejor familia! ¡La familia modelo! Tu querido padre, desde el recuerdo. Vos y yo, desde acá. Así lo dispuso Dios. Nada, ni nadie puede cambiar eso. ¡Nada, ni nadie! ¡Que no se te olvide! La vida es como una fantástica tormenta. Un día estamos sentados gratamente al sol y al otro la tormenta despiadada nos arroja contra las piedras. ¿Y eso qué quiere decir? No sé, pero suena lindo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ahí está de nuevo! ¿Quién, no? ¡Es él! ¿Qué? ¡Es tu papá, es Delcio! ¡Basta, mamá, con eso! ¡Acá, Delcio! ¡Fíjate, mirá! ¡No lo vivo ahora! ¡Fíjate, mirá! ¡Basta, soltame! Mirá, lleva unos anteojos Ray-Ban y esquíes de alta montaña. ¡Ay, Dios, ay, Dios mío! ¡Tenés que verlo! ¡Acá, Delcio! ¡Mamá! ¡Por eso me compré el muchacho! ¡Para defender mi integridad física! ¡Hablas como un extraño en los hocicos de mis entrañas! ¡Lo odio, mamá! ¡Lo odio! ¡Y con el tiempo vos también aprendí a odiarte! ¡Los dos arruinaron mi vida! ¡Te criamos! ¡Te dimos un lugar en el mundo! Alerta 4, repito, alerta 4. Yo he dado todo por una familia bien constituida. Yo he sufrido como madre y esposa. La nave pierde propulsión. Los sistemas van a colapsar. Alerta 4. Él, el consentido primogénito, el ingrato retoño, se subleva y me clava los puñales. Alerta 4, alerta 4. ¡Ah! ¿Cuánto ha de donarse una madre del conurbano bonaerense? ¡Abandone la nave! ¡Abandone la nave! ¿No sabe lo que es una discusión familiar?